Luchito. Manos a la masa, te toca a vos ahora, ¿eh? Para atrás. ¡Nomi! Yo voy a acompañar, ¡apa!, porque voy a tener el lujo, de que me acompañe y pido un fuerte aplauso a Gladys. ¡Grosa! ¡Grosa! Gracias, Juan. Hola, ¿cómo lo hago? Muy bien, Juan, y muchas gracias. Ustedes no escuchan, pero dice, te amamos sí, todo el mundo. Trabaja con nosotros hace muchos años, la queremos mucho, la respetamos, es una laburante extraordinaria y aparte es una excelente cocinera. Y también trae recetas de su terruño, ¿no? Del litoral, en este caso, de Misiones. Pero Gladys, decí bien de dónde, de qué parte de Misiones sos y así le mandamos saludos. Sí, también, obviamente que me están mirando y le mando un beso a todo Misiones. Yo soy de Cuñapirú, se llama la localidad donde vivo, que pertenece a Cuñapirú, que significa mujer flaca. Un guaraní. Mirá, qué hermoso idioma el guaraní. Sí, sí. Y antes que nada quiero agradecerle a vos y a Juan, a Sime, a Lucho, todo por la posibilidad de cocinar acá y transmitir todo el norte a la cocina. Qué lindo. Es una especie de amor de mutuo y de muchos años. Y de muchos años, sí, respeto. De mucho respeto. Vamos a hacer, no contamos lo que vamos a hacer. No, contemos lo que vamos a hacer. Mirá, y ahí quiero que salen unos calentitos, ahí van a ir atrás. Si querés cortar. Mirá lo que es esto. Cortá para Te estoy quedando la cebolla. Es chipazo, se llama. Chipazo. Sí, se llama chipazo. En este caso vamos a hacer uno mestizo que tiene dos mezclas de harina. Harina de fécula de mandioca, mirá, y harina de maíz. Mirá. ¿Estás cortando acá? Mirá. Sí. Mirá. Este sale. Mirá. Qué rico, Mirá este relleno que se sale con toda esta masa. Vos no sabés lo rico que son, lo sabroso. No se puede creer. Es muy rico, ese relleno de carne que hiciste hoy, que probé hoy a la mañana cuando lo estuvimos armando, sí, es delicioso. Es muy rico y esta receta es una herencia de los hermanos guaraníes y jesuítica, que es toda la región del NOA, es una región que abarca el NOA. Y en cada casa, en cada familia hay una receta. Hay una receta diferente. Claro, van a encontrar mucha variedad de recetas como familias que las hacen. Totalmente, sí. Y le mandamos un abrazo grande también a nuestros hermanos queridos del Paraguay. Así también, es, que así obviamente es. Ahí también la realizan. Y bueno, y toda la región, como dijo Gladys. Claro, es toda esa región del litoral y del NOA. Bueno, empezamos por el relleno. Vamos a empezar por el relleno. ¿Le conviene empezar por el relleno? El relleno, porque lo tenemos que dejar enfriar. Perfecto. Acá tenemos dos cebollas rehogando. No se tiene que dorar. Yo uso morrón rojo, morrón verde. Ahora el morrón está caro, si no querés podés obviar, porque van a preguntar en las redes, no, está caro, no está, lo usemos. Está un poco caro. Claro. Y si no le queremos poner morrón, obviamos. Por este motivo, vamos, no le ponemos. Con cebolla. Cebolla sola, mucho perejil, verdeo. Tal cual. Yo pongo los dos morrones, a mí me encanta el morrón. Combinación de dos morrones. Sí, ayer hablaba con Sime que ella no usaba mucho y yo sí, uso mucho el morrón. Mirá, me encanta. Yo también, es que yo para los estofados, tampoco utilizo mucho, la verdad, mucho el morrón. Soy más de la cebolla, del apio, pero bueno, son costumbres. Son costumbres. Son costumbres. Es depende de cada casa, viste que en cada exactamente casa. Exactamente. Esto rehogamos. ¿Sal le pusiste a esto? Ahora le ponemos sal. ¿Le pongo un poco de sal? Un poquito de sal. Dale, ahí estamos cocinando juntos este chipazo O, que es un chipá relleno de carne. En este caso, carne, estamos poniendo carne vacuna, ¿sí? Porque Juan no había... Perdón, porque Juan no había hecho, pensé que lo había hecho Juan. Estamos utilizando sal fina y te cuento que es una nueva sal de formación 100% natural. Contiene 33% menos de sodio y tiene el mismo sabor que la sal de mesa, Muchas gracias, por eso le pusimos un poquito de la verdura. Utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Claro, charlatán, ¿no? pensé que lo había hecho Juan, me lo comí yo. Mala mía. Sale entonces para que hablan de un poco de la verdura. Y otra cosa que no dije, la verdura tiene que estar bien cortada, bien chiquitita, porque como va en un relleno, no es muy grande, después nos va a costar rellenar si las verduras están muy grandes y la carne también. O sea, todo bien chiquitito para hacer el relleno. Bien. Y acá también tengo carne picada. Yo lo que hago,
carne vacuna, por lo que veo. Sí. Queremos agradecer a Carnicerías de La Cabaña, carnes premium de Chivilcoy, por los cortes que nos brindan por cocinar. Muchas, muchas gracias. ¿Qué corte es? Esto es cuadrada. Cuadrada, carne para tipo para milanesa. Claro, yo lo quiero mostrar para cortar bien chiquitito y que te sea fácil. Lo que hago, pongo fetas de así, de la milanesa, al freezer. Buen consejo. Entonces después podés apilar una sobre otra y cortás cubitos, pero súper, súper chiquititos. Lo mismo para hacer relleno de empanadas, si querés hacer rápido. Claro. Este consejo que te dio Gladys es muy, muy, muy bueno. Así de chiquitita. Perfecto, Gladys. Y ahora, ¿la carne la cocina demasiado? No, la carne apenas cambia de color, sí. Ya apagamos el fuego. Te lo cuido yo. Y ahí recién pongo todos los condimentos. Perfecto. Perfecto, que después vamos a describir bien. Muy sencilla. Me voy a lavar la mano porque toqué la carne cruda. Lávese las manos. Cambia entonces el color, como dijo Gla, de la carne. Recordá, una cuadrada está usando, pero puede ser bola de lomo, puede ser nalga. Cualquier carne que sea tierna, eso es vuelta y vuelta, vuelta y ya vuelta. Está. Cambia la textura y el color y apagamos el fuego. Un poquito de pimienta. Y le ponemos los condimentos. Así es. Bueno, ahora voy a hacer la masa. A ver. Que acá tengo 400 gramos de fécula de mandioca con una mezcla de 100 gramos de harina paraguaya. Por eso es una mezcla mestiza. La por eso así. Es mestiza. Claro, hay muchos que lo hacen solamente lo hacen con harina de maíz. Nuestros hermanos paraguayos, hay muchas recetas, pero muchísima y diferente variedad de cantidad de proporción de harina. Total, total. Con respecto a la de maíz. ¿Puedo partir, si no quiero hacer el chipazo o el relleno de carne, puedo partir con unos chipás tradicionales de acá? Exactamente. Queda totalmente. Queda espectacular. No hace falta que hagas el relleno, no querés hacer el relleno, haces solo la masa. Alucinante. Y a bollito al horno, es muy sencilla bueno, la masa. Vamos a después repetir bien todos los ingredientes. Las proporciones para que vos los puedas hacer en tu casa, pero estén atentos cómo ella va tomando, cómo va amasando esta masa, porque obviamente no es harina de trigo, absorbe diferente claro. Los líquidos y ella seguramente va a formar parte de, va a empezar por un arenado, exacto. Que es muy característico para que te quede buena la masa, pero siga usted. Exacto, acá tengo 400 gramos de harina de fécula de mandioca y 100 gramos de harina de maíz. ¿Qué tengo acá? 100 gramos de manteca. Si no tenés manteca, grasa de cerdo, grasa de vaca. Puede ir tranquilamente. Puede ir tranquilamente, de hecho. Me imagino que allá en la zona. No, a veces no hay manteca, haces con grasa. Con grasa. Exactamente. Acá hacemos un arenado. Lo que sí tiene mucha cantidad de queso, porque eso es lo que le da el ricor mismo a los chipá. Totalmente. Y seguramente también los quesos varían según el lugar, ¿no? Claro, cada uno en las casas, siempre en casa, por ejemplo, hacíamos los quesos caseros. Entonces utilizabas el queso que tenías ahí. Por ahí también nace de muchas recetas típicas del norte, que en cada familia vas y comes lo mismo, ajá. Se llama lo mismo, pero tiene otro sabor porque cada uno le pone su condimento y su proporción. Totalmente, totalmente. Acá sí, un poquito de sal, Juan, y si me alcanzás. Sí, claro, un poquito de sal, no mucha, pero sí necesaria. Un poquito porque va a tener también los quesos. Ya tiene queso. Decime vos, Gla, ¿eh? Esto obviamente lo haces a ojo. Ahí está bien. Perfecto. Está bien. Bueno, y ahora voy con los quesos. Acá tengo 200 gramos de un queso semiduro. Que puede ser acá un Mar de Plata. Exactamente, un Mar de Plata. Y después, para que le dé un sabor más picantón, uno de rallar. Uno tipo regianito. Sí, claro, y si no tenés para mezclar los dos quesos, haces con una variedad de queso y ya está. No es necesario. No te vas a privar y obviamente también las cantidades de queso pueden variar según lo que te dé el bolsillo. Exactamente. En tu casa puedes ponerle menos cantidad de queso. El tema importante acá, Gla, es que vos empezaste por los secos, obviamente, claro. A formar este arenado. Y recordame las proporciones de... ¿De harina? De sí. Fécula de mandioca, acá hay 400 gramos fécula y de mandioca. 100 gramos de harina de maíz. La harina de maíz que no es la polenta... No, es la harina de maíz paraguaya. Paraguaya. La que pedís así en la dietética. Exactamente, la misma que se utiliza para la sopa paraguaya, vas a una dietética y la pedís. La pedís así como dice Gladys, que no es la harina de polenta, la polenta común. Bueno, y acá agregué dos huevos. Perfecto. Y ahí voy tomando la masa. Si es necesario... Voy a agregar leche. ¿Vos tenés leche aparte por las Yo dudas? Yo tengo leche, es cantidad necesaria. Depende de lo que me pida la masa, depende de lo que absorba, porque a veces el huevo, viste que huevos que vienen más grandes, más chicos. Perfecto. De acá me va a pedir un poco, ya me doy cuenta. Por eso no empezaste con todo este método de arenado, con la manteca, los quesos, porque como dijo Gladys, también el almidón de mandioca y la harina de maíz es diferente la textura que la harina de trigo común. Claro, a la que estamos acostumbrados. Claro, absorbe diferente. Por eso tenemos que ir chequeando la textura para no pasarnos y después tener que agregar
más harina y cambiar la receta. Ahora vamos a mostrar bien la textura, pero está buenísimo como gla mientras va amasando haciendo estos chipazo. Y yo tengo también acá, acá adelante, tengo el relleno que recordá. Ah, si querés te vaya diciendo y lo vas condimentando. No, pero terminaste la masa. ¿Termina la masa? Tenemos tiempo, para dedicarle después, porque le faltan los condimentos y después vamos a repetir también el recado, no sé si le dicen recado allá en Misiones, porque le faltan los condimentos y le faltan también algunas cositas más. Mientras Gladys está buenísimo, que les muestre bien cómo... Y el armado que es. Y el armado también. Que es muy fácil el armado. Sí. Es muy fácil de armar. Lo puede hacer en casa tranquilamente. Perfecto, hola. Y también, si también como decíamos antes, querés hacer esto para el mate y no querés hacer relleno de carne. O te sobra un poquito, lo haces bolita y salen el chipá mestizo. Tal cual, el chipá mestizo como se conoce en el norte. Y ahí estoy viendo que Gladys está metiendo mano. Sí, mira. A ver, queremos ver. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Perfecto. ¿Y esta masa la dejamos en reposar? No es necesario porque no tiene que desarrollar gluten ni nada de eso. Perfecto. Mira, ahí la baja la mesa. Mira, es una masa que te diría el punto es moldeable. Ah, ahí está. Porque lo tenés que después trabajar en la mano. O sea, no es una masa que la vas a estirar con un palote como las empanadas para rellenar. En este caso lo hago con la mano. Con la mano. Todo con la mano. Todo el trabajo después lo va a hacer la mano. Mientras Glava va haciendo, uniendo, nada más que uniendo. Mira, ahí está. Perfecto. Es como un poquito más dura que la masa de los chipá tradicionales, que es solo con fécula de mandioca. Claro. Es como más arenosa esta. Está al buenísimo. Tener la harina de... Pero harina ahí se nota que está armada. Acá ya está armada la masa, así que ahora vamos a terminar el relleno. Perfecto, bla. Dejo esto acá, me voy a lavar las manos. Lávese las manos, ahora vamos a repasar bien lo que era el relleno de estos chipá soho, que había arrancado Gladys, es decir, cebolla. Primero rehogamos la cebolla. Sí. Luego agregamos los morrones. Los morrones de dos colores. Exactamente, la carne bien picadita. Y ahora vamos a condimentar. Una vez que se cocina y se transparenta la carne, apagamos el fuego. Ahí se apagó Mirá, el fuego. Ya está, queda bien jugosito. Eso hace también que, como decís vos, ¿no? Quede bien también, bien jugoso el relleno. Bien jugoso. Y acá, ya el fuego apagado, sí. Ponemos comino. Le pone, ¿vieron la cucharada de comino? Es riquísimo, nos encanta. Orégano. Un poquito de pimentón. Bien. Es, depende de lo que gusta. Si no le gusta mucho el comino, a mí me encanta el comino. ¿Le baja la cantidad o no le pone? O no le pone. Exactamente. Uy, ajo, sí. Soy fanática del ajo como Sime. Así que bastante ajo. Revolvemos. Buena cucharada también de ajo picado le pusiste. Sí. Y verdeo. Bien. Verdeo bien picadito. A último momento. Y ¿sabes qué? También para que quede bien jugosa. Para que le dé más humedad. Más humedad. Yo lo que hago es... El tomate, lo tomate paso por agua caliente. Claro, fresco, lo pelo, lo saco las pepitas. Con casé, también. Sin casé. Muy bien, con casé. Lady, contanos. Y ahora, comiendo, ya está, esto lo dejás enfriar. Esto lo dejás enfriar y ya está listo para armar nuestras chipazo. Qué rico, ahí estamos escuchando unos buenos. Hace poquito nos dejó Ramona Galarza también. Sí, la novia del... Del chamamé del Paraná. Del Paraná, sí. Exactamente. Sí, sí. La recordamos con mucho cariño. Sí, sí. También estábamos escuchando al Chango Pasiú, que el 23 de septiembre cumplió años. Así que le mandamos un beso grande. Changuito, un beso al Chango, siempre nos ve. Siempre nos mira, es fanático. Siempre de nos cocinero. Mira. Le mando un beso grande a la familia, sí. Seguramente. Debe estar mirando, él. Debe estar recordándole a sus apóstoles. De apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, exactamente. Sí, sí. Y bueno, en cada hogar, como decís vos, ¿no, Gla? Las recetas van variando también según los productos que tienen y la estación, mano. Claro, según las estaciones vas cocinando con lo que tenés. En el campo es así. Se respeta mucho la tierra. Total. O sea, si hay en una estación hay tomate, se hace todo con tomate. O sea, no se hace una cosa que no hay en la estación, no se busca. Como acá que estamos acostumbrados, vamos a la verdulería y tenemos de todo. Sí. Che, Gla, ¿y horno de barro seguro? Sí, siempre, horno siempre. De barro en casa siempre. Que le da ese gustito. Ese gustito rico. Yo el horno ya, no tenemos horno de barro acá y en casa tampoco. En muchos lugares de la Argentina, obviamente sí, ya estarán encendiendo ahí el horno de barro. ¿Cómo lo tengo que tener el horno? El horno fuerte, 200 grados. Horno fuerte, 200 grados, son 15, 20 minutos hasta que se dora. Perfecto. Y ya está. Hay por ahí algunas se abren y van a ver que sale como un juguito que es
riquísimo. Que es riquísimo. Uf, que es todo riquísimo. De ese recado. Y ahí estoy viendo que estás... Hice un chorizo y ahí voy sacando bollos más o menos todos parecidos para... Más o menos es el tamaño que te entre en la mano. Bien, como una pelotita de, claro, una de tenis. Sí, algo así. Más bueno, o menos. Voy a mostrar. Para tener... Acá ya tengo un relleno frío. Es importante que el relleno esté frío. Mirá. ¿Cómo queda? No saben lo rico que es muy ese rico. Relleno, no saben lo rico, es muy rico que son los chipazos. ¿Sabes qué otra cosa que no dije? Que yo soy fanática, también le pongo mucho perejil, pero mucho. Cuando digo mucho es todo esto. Perejil picado. Bastante. Bastante. A último momento también. A último también. Momento, que ese sabor del perejil que le da es exquisito. La verdad, pruébenlo, le va a cambiar la vida. Le va a gustar el perejil fresco, porque le hace dejo de fresco. Bueno, y acá armamos con la mano. Vamos a armar. ¿Cuánto nos queda para este bloque? Ahora me van a decir... Un minuto. Perfecto, vamos, armate uno y después sabés que en el otro bloque también armamos más tranquilo. Pero contanos la técnica del armado. Yo hago bollitos y con la mano, con esta parte de la mano, voy haciendo, girando y voy armando círculos. Mirá, ahí. Y ahora acá coloco el relleno. Qué rico que es. Y ahí vamos cerrando, como si fuera una empanada. Como si fuera una empanada. Siempre en la mano, así. En la mano. Che, acá me dicen, ¿se le puede poner un poco de queso fresco? Ahí, y sí, se le puede se poner. Se le puede poner, pero todo lo que quiera, depende del bolsillo de cada pero uno. Pero ten en cuenta que, claro, que la, ya tiene la masa mucho queso. Claro, claro. Tiene claro. 400 gramos de queso con 500 de harina. O sea, tiene bastante queso. Tiene bastante queso. Queso. Para ¿quién mí, debe ser Mechi? Y, Mechi. Pero está bien la pregunta. Está sí, bien la pregunta está bien, claro ven, que sí. Se imagina, obviamente, el queso derretido cuando uno lo saca al horno. Pero la verdad, entre nosotros... Con, la, con sí. el, lo sabroso que es el relleno. Tal cual. Y con lo sabroso que es la masa, exacto. No hace falta ponerle no, queso. No, para mí no queso, es necesario, queso, pero si querés, sí, podés. Gla, alucinante cómo llevaste la receta. Obviamente muchas nos gracias. Queda un bloque más. Vamos a seguir armando, nos va a contar la cocción. Nos vamos con estos aromas del litoral, con sabores del litoral, con un buen... Con unos buenos chamamé. Un buen chamamé. Un buen chamamé. Vamos a bailar un poquito ahora. No, bailar no podemos. Se puede. Bailar no podemos, bailar no a podemos. A la distancia. A la distancia. Nos vamos un cortecito y ya volvemos con más cocinos argentinos. Muy bien, y este domingo a partir de las 14:30 no te pierdas lo mejor de Cocineros Argentinos. Repasamos lo mejor de esta semana, 14:30 todos los domingos. Y hay sorpresa el domingo. Todos los domingos, y hay sorpresa. Hay sorpresa y hay siempre hay sí. una sorpresa los sí, domingos. Sí, sí. ¿Hay una sorpresa? Lo van a ver. Lo van a ver, no decimos nada. Muy bien. No vamos a decir nada. Acá para toda la familia el domingo. Muy bien, que estén atentos. Muy bien. Bueno, vamos a armar una más para mostrar sí. cómo... Mostrá bien, bien detenidamente, Gla. Porque no es como una empanada, claro. Es que lo armás en la mano. Haces una pelotita y ahí con la con esta parte de la mano vas haciendo del como canto. Circulito. Claro, el canto de la mano y vas girando, sí. girando, girando. La cancha que tiene. Girando. Y ahí rellenamos. Bien. Doblamos así. Yo hasta la empanada, mi mamá me enseñó a trabajar mucho así con la mano y la empanada la hago siempre en barquito. No sé. Sí, le mandamos saludos a la mamá, ¿eh? Ay, sí, le mando un saludo enorme a mi mamá, que no sé si está viendo porque debe estar seguramente en el campo como es ella. Trabajando. No para. Mira, y la forma también es de la mano. Eso está bueno que haces. Así, la forma de la mano, mira. Y ahí va el horno. Horno 200 grados por 15 a 20 minutos hasta que se doren. Mirá. Apenas se doren, ¿no? Sí, ¿no? Sí, da, sí. No mirá, acá tiene, mirá. Esa es la referencia. Sí, miren. Se salen como puntitos que es del queso. Si querés, Juan, podés cortar. ¿Vamos una, a cortar uno? Para cortar. ¿La placa le pusiste algo? No, en este caso me puse nada. No es necesario porque con la tanta yo, materia grasa claro, que tiene no obvio, se pega, no se obvio. Pega, no es necesario. Mirá, ¿vamos a cortar uno? Ricas. Muy ricas, muy ricas. Mirá. Ahí. Mira, ¿qué es esto? Mira. Esto es todo lo que está bien. Sí. Es re húmedo. Esto es todo lo que está bien, chicos. Es y yo húmedo. Sé que Luchito está ahí mirando y Juan Braceri también. Y nos están rodeando y me imagino que no comieron nada todavía. Sí, probé una, lo tengo que confesar. Debo confesar que probé dos.